Un cel blau impecable. Res, quatre núvols i tres paraules, morta de por. Però hem vingut a fer-ho i ho farem. Si voleu veure una experiència inoblidable, no us perdeu l'Institut d'avui. Hem vingut fins a l'aeròdrom d'Empúria Brava per saltar de 4.000 metres amb paracaiguda. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along. Realmente saber no hace falta mucho, lo que hace falta es tener ganas y estar dispuesto a pasarlo bien. Y has visto lo que te he explicado, dos cositas y estás lista para saltar. ¿Cuánto dura la caiguda? Mira, estaremos, una vez que toda esta gente salga, saltaremos nosotros y estaremos como un minuto en caída libre. Después de esto, cuando abramos el paracaídas, estaremos como unos 5 minutos más. ¿Y hasta cuántos pugem de metros? Vamos a subir hasta 4.000 metros. A partir de ahí haría falta oxígeno y mejor no complicarlo. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest trap. Cuatro, cinco, cinco, seis. Gràcies. Bueno. Muy bien. Molt bé. Que tenemos que repetir, que ha salido ¿sí? un poco mal. Vale, pa, encantada. Se lo estaba diciendo, no tenía la cámara encendida. T'ha agradat, no? Encantada. Prova superada i en terra ferma. Santi, què es necessita per venir a saltar o qui pot venir a saltar? Mira, puede venir a saltar cualquier persona, independientemente de su condición física o de su edad. Claro, no se puede estar realmente fastidiado, pero si tú puedes andar por la calle, puedes hacer esto. ¿Qué fue aquí al skydive? Una mica. Bueno, nuestra principal actividad son los saltos en paracaídas en todas las especialidades. Hacemos saltos desde primer curso, es decir, persona que quiere probarlo por primera vez, que quiere saltar a continuación. Y si no, tenemos también lo que llamamos los saltos en tándem, que es lo que acabas de hacer tú. Una persona que simplemente quiere tener la experiencia, ¿no? Es decir, acercarse, ver qué es esto, qué es la caída libre, tú nos lo explicarás. Y nada más. Ens comentabas que qualsevol persona pot fer el primer salt sola, ¿no? Sí, nosotros damos un curso que se llama Progresión Acelerada en Caída Libre, en el que desde el primer momento tú estás haciendo caída libre tú mismo, tú sola. Y vas acompañado de tus instructores que te van asesorando en lo que estás haciendo y que incluso te pueden asistir en un momento dado si fuera necesario por seguridad. Per curiositat, ¿cuántos salts has fet tu en total? Yo hasta la fecha tengo 14.000. ¿Y por qué decidiste saltar la primera vegada? La primera vez, pues no lo sé, me imagino que es
ese sueño que tenemos todos de volar, pues yo me decidí. Yo di el paso, soy uno de los que ha dado el paso y después realmente fue tan bueno como me esperaba. Y a partir de ahí continué. Una crida ara a la gent que tingui por, que se li hagi passat algun cop pel cap, què els diries perquè s'animessin? Que esto no es tan dramático como parece, que hay muchos miedos creados alrededor, pero que tú lo puedes decir ahora, es una actividad sana, deportiva, fácil y que no tiene peligro. Ja ho sabeu, Empúria Brava, Skydive, jo no tinc paraules, ho heu de provar.